no templos que te contaminen o te hagan daño. Y siente ahí en el vientre, mira tu historia y entiendes tanto, porque es una niña extraordinaria. Mucho el color blanco. ¿En dónde? Alrededor mío, el blanco y un gato blanco. Entonces, primero, revisa tu blanco, tu blanco. Revísalo, ¿es tuyo? No, es de afuera. Es de afuera. ¿Cómo es tu blanco? Sí, tu luz, tu aura, tu energía, tu almita. Hay flores como violetas Sí. todos lados. Percibe toda tu vibración. Muy bonita. Muchos colores. Bueno, ahora mira el blanco del exterior. Revísalo bien. Sí, es blanco. Ahora es bosque. Ahora es bosque. Sí. Y el gato. Ahí está. Ahí Vamos está. Enfrente. al frente, míralo a los ojos con todo el amor, pero el amor desarma cualquier cosa que no es amor. Lo identificamos al gato, si es gato, Es feo, eso. es alto, Eso, es muy muy bien. alto, Metros y metros. es fuerte, es grande. Eso. Entonces, dile que no se nos vaya a ir porque nosotros no lo vamos a dejar ir. ¿Que quién es? Tú sabes que aquí estamos trabajando desde el amor. Los dos somos súper fuertes y a nosotros nada nos hace, ¿cómo se llama? No se nos Claudica. hace achi, ¿cierto? ¿Qué me dices? Claudica. ¿Cómo? Que no podemos claudicar. Dice él. No, yo. ¿Con él? No, nosotros dos, tú y yo. Contra él. ¿Quién lo dice? Diana. ¿Por qué? Que no podemos claudicar ante él. No podemos. No, o sea, no podemos darnos por vencidos ante él. Ah, no, yo no me venzo. Nosotros somos tan fuertes. Dile a él que quién es. ¿Qué para qué quieres saber? ¿Cómo? ¿Qué para qué quieres saber? Pues primero, porque para identificarse o para dialogar con alguien, por lo menos saber con quién hablamos. Almenací, Almanací, algo así. Almenací. Sí. Bueno, dile que gracias de todas maneras por dar ese nombre. ¿Que hace cuánto está? ¿Que si ha estado con Diana siempre? De hace muchos años. Dile que de dónde es, de qué planeta, de qué parte. Dice que él no es malo, que está hace mucho tiempo. Es que me dice, me da otro nombre, me dice que tanto, ¿Qué tal? tanto. ¿Tantos nombres que ha tenido? No, tanto, el nombre tanto. Tantor.
Da otro nombre. Sí, pero que no es él. Está dando ese nombre y no sé por qué. Ah, bueno. Dile a Almenací que si Tantor lo manda. Que sí. Ok. Dile que Tantor, ¿para qué lo manda que esté al lado tuyo? Vigilar y cuidar. ¿Vigilar qué? Que no me meta en problemas. ¿En qué problemas? En dimensiones que no debo vagar. ¿Por qué? Porque soy muy curiosa. Dile que todos somos curiosos y todos somos espíritu y tenemos la capacidad de indagar para no ser ignorantes, para no ser engañados. Y que Diana seguirá siendo, pues, curiosa. Que tendrá sus cuidados, sí, pero está aprendiendo a tener cuidados. Y que ya están llegando. Me da el nombre de, creo que es una estrella, Cefilea, algo así. Se tilea, dejémoslo así, no importa. Dile que ese nombre, ¿qué quiere decir? Para qué quiere Que es comunicarnos. el lugar de donde viene. Ok, Dianita de Setilea. Él viene de allá. Ah, él es de Setilea. Él viene de allá. Bueno, dile que. Dile a Almenací que si habla a través de tu boca para yo hablar con él. Solo puede hablar nomás. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces pásame a Almenací. Que ya. Almenací, Acá estoy. gracias por escucharnos. Tú sabes que ahorita se está abriendo aquí en la tierra se está abriendo el coco de nosotros, la cabeza, si pudiéramos decirlo, donde nosotros ahora ya estamos dándonos cuenta que no solamente el mundo material existe y estamos trascendiendo. Y Yo no lo sabía, por eso es que yo no lo sabía. contactamos también con él y con muchos otros. ¿Hasta cuándo Sí. piensas estar cuidando a Diana? Hasta que ella lo permita. Sí, porque, a ver, yo te digo una cosa. Cuando uno tiene a alguien ahí encima, con buenas intenciones de cuidarlo, a uno le crea mucha inseguridad. Y ahorita lo que estamos haciendo con Dianita es ayudarle a que ella sea. Así como tú eres, ¿cierto? Ayudarle a que ella sea así como tú eres. ¿A ti te gustaría, pues, que no te dejaran ser? ¿Cierto que no? Enjaulado, no. No, eso es triste, ¿no? No vale la pena. Entonces, tú podrías decirme Yo me puedo ir cuando yo quiera. cómo. Solo que yo puedo irme cuando quiera. Sí. Solo que Diana está vagando por otras dimensiones y es de cuidar. Entonces, en este momento, dile a Dianita. Ahí está ella. Dile si, por ejemplo, ella que está yendo mucho a Yahé. Sí. Dile a Dianita
sí, sí es recomendable que sigan esos viajes por a través de Yahe. No es el yaje, ¿Qué es? no, es cuando canaliza, cuando mira. Ella Por mira, pero los hay otros que no miran a ella. Ah, Ella okay. canaliza bien, pero hay otros que no les gusta que ella mire, ¿Y por qué? porque ella tiene contacto directo arriba, arriba, muy arriba, sexta, séptima dimensión. Pero de todas maneras, esas canalizaciones son excelentes, ¿cierto? Para La ella. cuidan, los que le ayudan arriba, no son malos, son buenos, pero hay seres de baja vibración que miran cuando ella canaliza. Si ella aumenta su vibración, estos seres pierden contacto con ella. Entonces, en este momento, vamos a ayudarle a que suba su vibración hacia el amor. ¿Estás de acuerdo? Pregúntale a Diana que si quiere subir esa alta frecuencia del amor. ¿En qué número la encuentra? Diana en este momento está entre un 6 y 7 de vibración. Vamos a lo máximo que en este momento puede empezar a soportar y automáticamente todos los portales de quien de la baja vibración que están vigilando se desconectan. ¿Listo? Yo voy diciendo el número y ella te traspasa. ¿Hasta dónde puede soportar? 7. Vamos subiendo. 10. La frecuencia del amor sigue presente. La sabiduría está ahí. 15. Seguimos avanzando. 17. 18. 20. Y ella siente el amor trascendental, el amor del perdón, el amor de no estar en baja vibración, el amor de siempre trascender las cosas más que la forma. 22. 25. Va cambiando su percepción de Dios, hombre, mundo, universo, dimensiones. Todo va cambiando y su voluntad se hace bellísima. Una voluntad trascendental, fuerte. 27. 35, 40, sigue subiendo, 70, luz muy brillante, 80, 85, luz propia, independencia, fortaleza, mucha inquietud. Pero el corazón también le dirá hasta dónde llegar, porque el corazón está conectado con el universo. 91, 92, 96, 1000. Ahí. ¿Cómo ves a Dianita? Mucho, mucho cosquilleo en el cuerpo. Mucho cosquilleo en el cuerpo. ¿Está Sí, conforme? ¿Cómo? muchos picorcitos me pica el cuerpo, como el aura me pica. ¿Molesto o no? No, ya había sentido esa sensación. ¿Estás contenta con Sí.
esa subida de vibración. Y Anita, dile aún contigo, mira, mira con Almerací, si esos portales de baja vibración todavía vigilan, están abiertos. No hay nada. Entonces, de una vez, automáticamente el amor opaca lo oscuro. Dianita, Almenací se va cuando quiera. Sí, él se quiere ir, se va. Eso. Entonces, antes de que se vaya Almenací, pásamelo de nuevo. Almenací, ¿quién te enviaba para estar ahí? Tanto. ¿Y él quién es? Es un guerrero. Un guerrero. De la guerra. Un soldado, algo así, como un soldado. Sí. ¿Y él qué saca, qué provecho saca al mandar que vigilen? Él no saca provecho porque la misión de él es limpiar seres de otras dimensiones. Ok. Limpiar seres de otras dimensiones. Sí, de baja vibración. De baja vibración. Y en todo el tiempo que tú estuviste con Diana, ¿lograste limpiar? Estuve, paré ciertos daños energéticos. Entonces, en este momento, vas a darle sabiduría a Dianita para que ella misma se autorrepare, para que ella sea su luz. Sí necesitamos ayuda de otros, pero de todas maneras a ella también se le activa, a pesar de que todavía uno habla, aprende de libros, aprende de otros, aprende de discursos, aprende de otros seres, pero es independiente. Enséñale la independencia, donde ella sola, en sus universos, en sus viajes, es fuerte. Y lleva también lo que tú llevas, una luz tremenda, porque es amor, ¿cierto? Y ella no va a perder la esencia. Antes la recupera cada vez más y más. Y Dianita nos escucha. Ahora, al tú decirle a tu jefe, ya voy a dejar a Dianita, ¿qué te dice Tantus? Está de acuerdo, no hay problema. Ok. Entonces, como tú limpias, yo necesito un favor tuyo. Sí. Estoy seguro que tú sabes que yo, pues, ayudo a mucha gente, pero los que me ayudan son ustedes. En este momento, tú podrías escanearme y las cosas oscuras me ayudas a limpiar. Las caderas. Sí. La nuca. Y un poco la coronilla. ¿Qué ves ahí? Sombras negras. Se ven como punticos negros pegados a ti. ¿Son seres de otra dimensión? Pueden ser lo que ustedes llaman larvas astrales. Que hay que limpiar. ¿Me ayudas a que esas larvas astrales, sí, se va, bueno, no se vayan a otro ser, sino que, pues, se eliminen? Bueno, desde el amor. Cuando termines me avisas, seguimos.
limpio.